de hoy visitaremos el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima. La Catedral de Lima es la iglesia mayor del Perú y se encuentra ubicada en el centro histórico. La Catedral de Lima se sitúa frente a la Plaza de Armas y al lado izquierdo del Palacio de Gobierno. La catedral es uno de los lugares más emblemáticos de Lima. Junto a la Catedral de Lima se encuentra el Palacio Arzobispal por el lado derecho y la Parroquia del Sagrario por el lado izquierdo. La portada principal de la Catedral de Lima es de estilo renacentista con adornos platerescos. Sus altas torres con chapitel de pizarra son neoclásicas con influencias estilísticas de la escuela escurrialense y del norte de Europa. La Catedral de Lima cuenta con su propio museo, el Museo de Arte Religioso, en el cual se pueden apreciar diversas capillas, maravillosos retablos elaborados entre los siglos XVI y XIX, una sillería coral excepcional y una cripta donde están enterrados varios de los arzobispos de Lima. Capilla Sepulcro de Francisco Pizarro. En la primera capilla, finamente decorada con mosaicos venecianos, se encuentran los restos del conquistador de Perú y fundador de la Ciudad de los Reyes, como se llamó a Lima en época colonial, el marqués gobernador Don Francisco Pizarro. En una de las paredes se puede apreciar el escudo de Lima. En el sarcófago se ve que la cabeza está separada del cuerpo, posiblemente desprendida por múltiples manipulaciones a los que estuvo expuesto sus restos. El cuerpo original fue descubierto a principios del siglo XX. Frente al sarcófago se halla un pequeño cofre que contiene tierra de su ciudad natal. Capilla de San Juan Bautista. Su retablo presenta relieves policromados alusivos a la vida del santo. Lo preside un gran crucifijo, uno de los más antiguos de la catedral. Su retablo fue realizado por el famoso escultor sevillano Juan Martínez Montañés y traído al Nuevo Mundo en barco durante varios años. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Su retablo es magistral obra del presbítero maestro. Su estilo es de transición barroco neoclásico. Capilla de Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo fue el segundo arzobispo de Lima y patrono del Episcopado Latinoamericano. En esta capilla se ven en las paredes otros relicarios con ornamentos episcopales del santo. Capilla de San Juan Evangelista. Su retablo es uno de los más hermosos de la catedral. Su estilo es de transición barroco neoclásico.
en la pared izquierda se encuentra la tumba de Nicolás de Rivera, el primer alcalde de Lima. Capilla de la Visitación. A diferencia de las otras capillas, el retablo principal de la Capilla de la Visitación tiene líneas austeras y pulcras, así como un sobrio color marmoleado. Altar mayor y sillería. La impresionante sillería del coro, actualmente flanqueando el altar mayor, fue diseñada por Martín Alonso de Mesa y realizado por Pedro de Noguera en el siglo XVII. La cripta arzobispal. La cripta arzobispal se encuentra ubicada debajo del altar mayor y contiene las tumbas de diversos miembros de la Iglesia Católica. En la cripta arzobispal también se encuentran enterrados importantes personajes de la historia del Perú, como el virrey Melchor Antonio de Portocarrero y los arzobispos de Lima, Jerónimo de Loaiza, Diego Morcillo, Rubio de Aunión y más reciente, el cardenal Augusto Vargas Alzamora. Capilla de Santa Apolonia. La capilla contiene un pequeño retablo presidido por Santa Apolonia. Capilla Nuestra Señora de la Paz. Es la capilla donde se reserva el Santísimo Sacramento. La Antisacristía. Llamada también Sala del Zodiaco, pues en sus paredes hay 12 cuadros alusivos a los 12 signos zodiacales. La Sacristía. En la sacristía se puede observar la gran cajonería, obra de Juan Martínez de Arrona, con paneles de madera decorados con imágenes de Cristo, los 12 apóstoles, San José y San Juan Bautista, así como los 12 artículos de fe del credo apostólico sobre cada panel. En la sacristía también se exhiben hermosos ornamentos litúrgicos antiguos. La sala capitular es el lugar donde se reúnen los miembros de la iglesia. En las paredes hay medallones de todos los arzobispos de Lima con una reseña histórica de cada uno. La sala capitular también se exhiben vestiduras y ornamentos usados por el Papa Juan Pablo II. Capilla Nuestra Señora de la Evangelización.
una de las pocas capillas que conservan su altar barroco original, pues muchas poseen altares neoclásicos. Al lado derecho de la capilla Nuestra Señora de la Evangelización se encuentra ubicado el Patio de los Naranjos. Capilla de Nuestra Señora de la Antigua. Antiguamente los alumnos recibían sus grados académicos ahí. Capilla de la Familia Sagrada. La Catedral de Lima muestra varios estilos, desde el estilo gótico tardío, el renacentista hasta el barroco y plateresco. Por la fecha del inicio de la construcción, el estilo arquitectónico es renacentista. La catedral es en sí una perfecta síntesis de los estilos arquitectónicos que se desarrollaron en la ciudad de Lima desde sus orígenes hasta el día de hoy. Originalmente los altares de la catedral eran de estilo barroco, siendo sustituido algunos de ellos por altares neoclásicos. Desde el año 1991, la Catedral de Lima se encuentra incluida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, al estar ubicada en el Centro Histórico de Lima y su visita es de rigor al momento de hacer turismo en el Perú. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.